Yo me llamo Andrea Ponce Alves, tengo 9 años, mi hermano se llama Marco Costa Fideli, tiene 4 años. Vivo aquí en Cacholita con mi mamá se separó con mi papá y se casó con mi padrastro. Mi hermano es mudo, salió mudo, no escucha nada. A mi mamá cuando estaba petacuda de él, mi mamá se cayó con un balde del barranco. Y por eso mi hermano salió así, mudo. Mi mamá de mañanita a las 5 se levanta y va a su trabajo. En mi casa no hay luz. En la mañana yo me levanto, me cepillo, me lavo la cara, me peino, me cambio. Vengo a la escuela con mi hermanito, caminando a la escuela. Nosotros llegamos, vamos a formar, y ahí cantamos el himno nacional, entramos a nuestra escuela, ahí nosotros nos paramos, le saludamos a la profesora y nos sentamos. ¿Están con ganas de estudiar? ¡Sí! A ver, eso. Nosotros comemos, desayunamos en la escuela, guáquer, majadito, tapioca. Ahí yo estoy aprendiendo a leer, a escribir. Nosotros pasamos examen. Y no, en mi escuela somos 16 alumnos. Faltan más alumnos, faltan más compañeros, compañeras, porque están castañando. En mi escuela nosotros a recreo, nosotros le pedimos a la profesora, le pedimos permiso, ahí jugamos hula hula, jugamos casino, harto juego hay para jugar. Yo carreo agua para mi casa, trapeo, a veces yo baldeo mi casa. Mi mamá trabaja en la pensión, llega de tarde. A las 4 de la tarde, ahí ella descansa en mi casa. Ahí nosotros hacemos comida con mi mamá, comemos y reposamos. Y de ahí nosotros prendemos la luz y no dormimos.